cosa. ¡Báilalo! El cha-cha-cha la cosa. Juntos por Naturaleza, Campismo siempre tiene excelentes propuestas para la población granmense. Y converso ya, con mucho gusto recibo a Dayami Verdecia, jefa de la agencia de esta empresa provincial. Bienvenida, Dayami. Siempre llega en estas fechas ya con otros precios, porque estamos llegando a la temporada baja. Quisiera que nos hablaras de lo que está previsto que ocurra en este 2023. Bienvenida. Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Bueno, nosotros en esta temporada estamos abriendo ya nuestras puertas a la temporada baja hasta el 30 de junio. Las ventas ya se van a hacer en la agencia de ventas, donde el cliente puede reservar para nuestras cuatro instalaciones que están abiertas en estos momentos, para Los Cantiles, La Sierrita, El Salto y Las Coloradas. Con un precio a Los Cantiles, como en primera categoría, de 52 pesos por persona. La Sierrita de 59 pesos por persona, porque es primera categoría. Salto es Ibacuá, tercera categoría, 28 pesos. Y Las Coloradas, con un precio de 44 pesos por persona. Eso es diario, ¿no? El precio. Sí, eso es diario, eso es por habitación. Por ejemplo, La Sierrita, que tiene un precio de 59 pesos por persona, tiene el precio de las habitaciones de dos, porque yo tengo habitaciones de dos y habitaciones de cuatro. La noche tiene un precio de 118 pesos, que lo podemos observar, de 118 pesos, y la de cuatro de 354 pesos. Es decir, que la habitación una noche cuesta 118 pesos. Porque se cuenta por la cantidad de personas. Por la cantidad de personas, de dos y de cuatro. El ciclo es de lunes a jueves y de jueves a lunes. Es decir, el cliente tiene que reservar de lunes a jueves un ciclo de tres noches y de jueves a lunes un ciclo de cuatro noches. Correcto. Entonces también tenemos ofertas especiales para el 24 de diciembre y para el 28 de diciembre, con ofertas especiales, con paquetes de pasadía. Estos paquetes de pasadía tienen un precio de 600 pesos, por ahí está incluido la transportación, la entrada del campismo, que es el cover, y la alimentación, es decir, el almuerzo del pasadía. Correcto. Ahora llega también una propuesta para los jóvenes. Quisiera que nos hablaras de ello, toda vez que muchos pues deciden subir al Pico Turquino. Es una temporada de mucha historia y donde los jóvenes también se suman para agasajar a su manera pues la memoria del comandante Fidel, la memoria de Martí. Quisiera que nos hablaras qué se ha previsto para ellos. Tenemos una oferta especial en la Sierrita, que tiene el nombre Compartiendo Historia, para todos los jóvenes, el que no es jóvenes también, que quiera conocer del Pico Turquino. Esto fue una oferta especial que salió por la parte de nuestra directora general, para estimular, para que conozcan, ya lo dice, Compartiendo Historia. Es decir, nosotros ponemos la transportación, el alojamiento y la alimentación. Es decir, nosotros lo llevamos hasta allá, hasta el Pico Turquino. Así que todo el que esté interesado, entonces puede llamar a la agencia del campismo, que el número es 422400, o a la empresa 422450. Vamos a repetirlo, dame por favor, 2342-4200 es la empresa. La agencia. La agencia como tal. Y el otro. Empresa 422450. 2342-2450. Entonces ya pueden llamar desde hoy. Así también tenemos una casa especial, dos casas, tenemos en la instalación Los Cantiles, con un confort de primer mundo, es decir, con estándar de hotel, diferente, que tienen hasta avituallamiento, tienen hasta secador de pelo en el baño, tienen cafetera eléctrica, es decir, agua fría o agua caliente. Agua fría, exactamente. Y tengo habitaciones en Las Coloradas, estas son habitaciones, no son casas, son habitaciones también con un confort diferente a las demás, pero con un precio diferente, con un precio de 1,000 pesos a la noche, las de dos, y la de cuatro de 1,200 pesos a la noche. Correcto. Pues bueno, usted escoge la que usted pueda, usted sea capaz de pagar, o la que usted decida. Si puede pagarlo, pues quiere tener mayor confort, ahí está la opción. Estas habitaciones están, las tenemos nosotros para actividades, es decir, para cumpleaños, para actividades festivas. Sí. La utilizamos para esos aniversarios de boda, para quinceañera, la cogemos para ese tipo de evento. Entonces, ¿cómo considera que está preparada las instalaciones para recibir esta temporada baja desde el punto de vista del confort en modo general? ¿Cómo está Campismo para enfrentar esta etapa? Estamos listos esperando al pueblo para ofrecer nuestro servicio, gastronomía, recreación, y ya esperarlos allí, esperar con las manos abiertas. Entonces son buenas expectativas. Sí.
Bueno, muchísimas gracias a mí por esta precisión que nos trae para todo el público granmense. Ya lo saben, a llamar a estos números que hemos compartido para que usted pueda estar junto por naturaleza disfrutando de esta etapa de fin de año. No se vaya, después estaremos conversando también acerca del medio ambiente, pero es un tema que sí tiene mucho más que ver con las empresas.